Hola, bendecido día de Acción de Gracias. Este videito lo grabé un jueves y también un viernes. Y este jueves fuimos a Walmart, que mi par de latosos tenían cosas que ir a comprar y pues los acompañé. Y aquí estoy esperando a este par de latosillos que andan viniendo de shopping y pues me vine de pegole con ellos un rato. Ay. Oh, well. Hola, buenos días. Ya amaneció, ya casi que será mediodía. Ya ni sé ni a qué hora es, pero ya recogí acá afuera. Ya recogí mi regadero. Así es mi nuevo balcón hoy. Dejé esa parrilla porque la van a agarrar, ya la limpié de la grasa que sobró. Pero a ratito la voy a lavar. Ahorita. Calle, mami, calle. Pues sí, me fui de calles, me fui de shopping. Aquí el viernes negro y pues no hay nada en especial, todo es al mismo precio. Pero bueno, me vine a distraer un rato, a ver los cuadros, a ver todo. Aquí estoy en la tienda de Burlington, dando una checada a ver qué hay. Todo lo que tú necesitas es amor y un gato. That's true. Como esta. Hasta adentro tiene sus patitas. So cute, right? También está bonito. Tiene la letra A y la letra K, pero no en L de Lily. A A de Love. Amor en el. Bueno, ya casi es hora de irme a casita a comer, que ya tengo hambre y a ver, me como un sándwich, no sé qué me preparo y a recoger un poco. Nos vemos allá. Ya se ve un calor, pero ahorita ya se refrescó aquí. Aquí en mi área está bien rico, bien fresco, pero hizo calor y yo ven toda ensueterada. So, ahorita me voy a hacer un sandwich. I hungry. Miren todo esto que sobró. Que ayer hicieron para llevarle a comer a los trabajadores. Ayer estuvimos cocinando, pero no trabajaron hoy. Eso me quedó listo. Y esto que no se cocinó. Pero como aquí está frío, no los metí al refri. Es carne que no se cocinó. Y voy a calentar mi sopa y voy a hacer un sándwich mejor. Ya comida así. Como si fuera mi hamburguesa, pero con este pan. Me compraron este pan. Y esto fue lo que quedó. Acá está otro, acá está otro, acá está otro. Y mucho pan. Pero es el blanco y a mí no me gusta ese. Pero a ver, ahorita qué voy a hacer. Y a recoger mi regadero porque me fui de calle y no recogí. Es que no cabe en el refri. Y ahorita les voy a enseñar qué compré. Amo este sonido. El que los niños estén jugando, a mí me gusta escuchar eso afuera. Me llamó la atención y vengo a verlos, mis ternuras. Tan bellos. Oh, le prestó su pistolita. Qué lindo. Ya. Escuchar eso, el ruidito de las cucheteadas de los niños. Yo me salí de comerme mi sándwich aquí con mi marshmallow, no, con sweet potato, cinnamon de postre, mi este de pollo y verdura, en lo que escucho a mis vecinos a jugar. Una bendición que Dios me da. Les voy a enseñar un poquito de lo que compré en la tienda de Burlington. Fui a Burlington a caminar, pero como me hacen falta cosas donde poner cosas, trastes donde poner cosas o recipientes, como se diga, encontré estos de color menta. Pensé que iban a ser el color de mi este, pero
No se ve tan mal. No descombina. Y aquí voy a poner tal vez la harina, las pastas. Y como trae supuestamente 10 piezas, que vienen siendo 5 botes de estos, más las 5 tapas, ya serían 10. Eso está bien. Para mí está bien porque aquí puedo guardar la harina, aquí los beans, el arroz, algunas especias. Mira, en el refri, cualquiera de esas cosas. Y también traje estos, porque estos sí son para la comida en el refri. Y pues estaban en $5.99. Y me gustaron más estos, porque si voy al dólar, en el dólar venden de estos, más o menos de este estilo, así. Un poquito más diferente, pero pues en $6 y son 5 y son de color bonito. Y ya. Mejor que en el del dólar. Solo me falta lavarlos y desinfectarlos. Me voy a meter a los platos para desinfectarlos así. Y aquí me traje una ollita porque tenía ganas de una ollita grande. Y a ver si puedo. Esta me costó $3.99 en Burlington. So voy a ver si le queda esto. ¿Dónde está? No tiene. Oh, probablemente no. Oh, ya después lo enseño a ver cómo se ve, pero está bonita. Amazing Grace. Whole Sweet. Amazing Grace. Amazing Grace. Me acordé de una canción. No sé si enseñarles. Nomás compré una sudadera y un case de teléfono. Y déjenlo traigo para mostrarlo aquí. Iba a ser allá en mi cuarto, pero dámelo aquí. Pues les voy a enseñar lo que compré en la tienda. Ya había hecho video, pero no me gustó. Ahora voy a hacer otro. Y pues me compré en la tienda de Rose estos gatitos. Son unos gatitos. Estos sirven para atorar ya sea bolsitas o tus cables de teléfono. O por ejemplo cuando tapas los chips y ya no los quieres comer, ya los destapas. Creo que $2.99 costó en la tienda de Rose. No hubo, para mí no hubo estos descuentos por ser Black Friday. That's no true. Ya se pone así y ya puedes guardar ahí lo que te quedó, los chips, el pan, cualquier otra cosa que esté por allí. So, no me quiero levantar mucho. Bueno, voy a guardar aquí otra vez. Y me compré esta blusita de papaya. Esta. Está toda arrugada. Espero no se haga, ¿cómo se dice? Chiquita cuando se encoja, cuando la lave, ojalá y no. Y no porque es Black Friday había descuento, está el precio normal, $14. Pero a ver qué tal sale, a ver si no se encoge. Eso. Y pasé a Claire's, a la tienda de Claire's. Me compré este para mi teléfono y me gusta estas. Oh, es transparente. Este también se puede poner así o cuando estoy sentada en la mesa que estoy comiendo también lo pongo así. Ya, okay. Está bonito, right? Tengo este otro, este está viejito, pero no se lo voy a mostrar. De mi gato. Pero bueno, lo voy a guardar. ¿Qué más? Y ya, esto es todo. Y esto. Una suéter color pink. Solo simple, sencillo
sin tantas cosas. Mediano. Me encanta este color, me gusta mucho. Y es, costó $15 en Forever 21. Y fue todo lo que compré porque había mucha gente y ya no quise hacer fila. Y de todo el mundo solo compré lo que necesitaba. Los trastes y esta sudadera y esto. Todo eso lo necesitaba, por eso fue lo que compré. No traje muchas cosas porque no era necesario, no necesito tanta cosa. Pero eso fue mis compras que tuve esta vez. Ahorita ya me voy a bañar y voy a acomodar este en el video y deja ver qué más voy a hacer, ¿ok? Así queda uno todo brillado. Bye, ahora sí.